Oh, poderoso San Simón, yo te pido en este momento que me ayudes, que me quites todas las lo malo que tengo. Bailan al son de mariachis, cargando en brazos a pequeñas imágenes de San Simón, al que le atribuyen muchos milagritos. Así es como los guatemaltecos agradecen por haberles echado una manita en el amor, la salud y la prosperidad. La imagen más grande la tienen sentada en un altar. El hermano Simón parece bien trajeado, sosteniendo en su mano derecha un bastón como símbolo de autoridad. En su alrededor tiene flores y velas. Lo rocían con alcohol y fuman puros. Este pequeño templo al oeste de Guatemala casi siempre se ve abarrotado de los fieles que siguen al que llaman su santo. Aprovechan para rociarse agüita loca, pasarse por el cuerpo hierbas aromáticas para espantar las malas vibras. En este lugar las velas están por todos lados, son de diferentes colores. Las que más abundan son las rojas y verdes, pues lo que más piden al santo es atraer el amor y la prosperidad. Entre sus seguidores más fieles se encuentran presuntos miembros de crimen organizado y prostitutas. En nuestro país, el hermano Simón también tiene muchos seguidores, en Cuyutitán, en La Paz, le han hecho un templo donde le rinden culto, le dejan dinero y le fuman puritos. En la avenida Masferrer, en San Salvador, también tienen una imagen traída desde el suelo chapín. Luce impecable sentado con un fino traje, rodeado con botellas de licor que han dejado sus mismos fieles. Incluso tiene en sus brazos un ramo de novia, el que le dejó una dama por haberla casado con el amor de su vida. Kenny Monzón, Código 21.